Pues voy a decir de una vez, nos vamos a quedar en el lado bajito de la piscina esta semana para que todo el mundo esté en la misma página. La próxima semana vamos a subir al tope de la escalera. ¿Cómo se llaman esas cosas? Tablas de brincar y nos vamos a tirar y nos vamos a tirar en lo profundo. ¿Está bien? Ok. Lado bajito esta semana, profundo la próxima semana, lo prometo. Vamos a empezar. Primero que todo, ok, vamos a hablar sobre su relato histórico, a quién le fue entregado el mensaje escondido en los detalles del Passover su relato en el evangelio y el valor en celebrarlo hoy. Estas son las cosas que no hablamos y típicamente en la iglesia esto es, es Easter, este es el tiempo de Easter. Y lo que yo quiero hacer es llevarlos atrás antes del tiempo de Easter, antes de que fuera instituido, haya tomado control y secuestrado uh, la primera fiesta del año en el calendario. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos del Nuevo Testamento? Porque tú sabes qué, yo no sé ustedes, pero a mí no me importa cómo hacemos las cosas. Yo quiero hacer las cosas como ellos lo hicieron, porque ellos tenían un poder increíble en el primer siglo. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero ser como la iglesia del primer siglo. Y si queremos ser como la iglesia del primer siglo, tenemos que descubrir qué creían, cómo lo hacían, cómo vivían sus vidas y cómo puedo hacer lo mismo. ¿Ok? Y a lo mejor mucho de esto no nos guste, de pronto descubrimos en el camino que muchas de las cosas que creíamos en la actualidad no son bíblicas. ¿Y sabes qué está bien? Porque no lo sabemos todo. Yahweh constantemente se nos está revelando. Continuemos. Ok, bien, está trabajando. Entonces dijo Elohim, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y sabía usted que la palabra estaciones ahí no es nada más que la palabra hebrea Moedim. Ahora, a lo mejor usted no sabe qué significa Moedim y ya he enseñado esto múltiples veces, pero esto no son estaciones de verano, invierno, otoño o primavera, para nada. No había nada de eso, él lo creó perfecto, o sea que tenía que ser como Hawái. Alrededor de todo el mundo, todo el tiempo. ¿Ok? Antes de que la tierra fuera inclinada y todas esas cosas buenas. La palabra Moedima aquí, en hebreo, significa esto. Strong 41.50 dice: Correctamente una cita, es decir, un tiempo fijo o estación, específicamente un festival, en consecuencia una asamblea. Eso es lo que tú eres, eso es lo que somos. El unirse para un propósito definido, técnicamente la congregación, por extensión un lugar de reunión. Ahora, ¿dónde en eso dice verano, invierno, otoño o primavera? En ningún lado. La palabra moedim o estaciones está específicamente refiriéndose a el tiempo en el calendario de Yahweh para una cita. Es un matrimonio, es un aniversario, es un cumpleaños, eso es lo que lo llamaríamos hoy. El moedim son citas que él tiene. Entonces decimos, Yahweh nos ama todos los días, absolutamente. Tú amas a tu esposa todos los días. Olvídate del aniversario una vez para que veas. Mira a ver si ella absorbe eso muy bien, ¿ok? Yahweh quiere citas con nosotros. El Santo Sabbat es una de esas citas y después Él tiene un calendario y empieza con Passover. Y descubriremos mientras caminamos exactamente lo que es. También dice esto: también una señal como designada de antemano, determinada señal en tiempo, lugar de asamblea solemne, congregación. Festejo designado, sinagoga, tiempo designado. No hay forma de darle vuelta. El Moedim, las estrellas, la luna, el sol, están puestas ahí por una razón. Aparte de darte luz, es para que sepas absolutamente sin duda alguna cuándo encontrarte con él. ¿Y cuántos reconocen que antes de que tuviéramos relojes y antes de que tuviéramos el internet, teníamos que determinar el tiempo por las estrellas y la luna y el sol? Así es como... Sabemos qué hora es y la hora que es es determinada cuando nos reunimos para él. Entonces continuemos. El Passover, estos son uno de los mitos que recibimos casi todo el tiempo. Uh, creo que esto se puede ir en reversa. ¿Ok? ¿Le puedes hundir reversa eso, por favor? Gracias. Passover es una celebración judía, eso es un mito común. ¿Por qué aparenta ser judía? Porque ellos aparentemente son los únicos que la guardan. Si fueran los musulmanes los que les estuvieran guardando, dijeran que es una celebración musulmana. Pero no lo es porque los musulmanes no la guardan. Entonces vamos a descubrir si el mito es verdad o no. Los creyentes del Nuevo Testamento no celebraban el Passover o los otros días festivos. Vamos a descubrir si eso es verdad o no. Y por último, el Passover ha sido cumplido, entonces ya no lo tenemos que seguir cumpliendo. Y vamos a descubrir si esto es verdad o no. Y se si oje un poco, les pido disculpas que mis gafas en camino acá esta tarde. ¡Qué mala suerte! Y uh, entonces mis ojos están un poco agotados aquí hoy. Está bien. Próxima pantalla, por favor. Éxodos capítulo 12 versículo 11 dice, y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el callado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Esto es posesivo, Yahweh está diciendo, esta no es tu Pascua, esta es mi Pascua. Tú tienes el privilegio de celebrarlo conmigo, esto es mío, no de los judíos, ¿ok? Y también es muy importante que sepan esto, si no lo saben, cuando Él dio esto, ¿a cuántas tribus se lo dio? A todas las doce tribus de Israel. Las únicas tribus que eran judías eran las dos en el reino del sur, Benjamín y Judá, ¿ok? Todas las doce tribus estaban en la base de la montaña Sinaí. ¿Ok? ¿Vuelve atrás una? ¡Qué bien! La próxima pantalla. Lucas 22.19 Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Un versículo que todos hemos escuchado. Haced esto en memoria de mí. Y yo les aseguro que él no estaba diciendo, Asegúrate que pinte los huevitos de Lister y asegúrate que hagas esto o aquello. Asegúrate de hacer esto. ¿Qué era esto? No hay un teólogo vivo que no cree que Yeshua estaba celebrando el ceder de Pesach. El Passover. ¿Ok? De nuevo, ningún teólogo o ninguna persona viva que conoce las escrituras estuviera en desacuerdo con que esto es un hecho común en la historia. Jesús, el Mesías, Yahshua HaMashiach, celebró el Passover Seder con sus discípulos. Entonces, cuando él estaba haciendo eso, él dijo: Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque por 1200 años estaban haciendo esto como que en memoria de Egipto. Él ya no quería que se recordaran de Egipto porque ya no son esclavos. La sangre del Mesías los ha hecho libres. Él quería dar eso y transmitir eso. Ahora reconozcan que ellos tenían el Pasover Agadá, el cuento, también en esos días. Y Yeshúa está ahí, está haciendo el ceder de Passover y tú sabes, está ahí relajado, hablando un poquito y relajándose. Y de momento él se para y dice, en vez de Baruch, editor estudios, rey del universo, que se acaban de la tierra. Bendito eres tú, señor Dios Rey del universo. Yo soy el pan de la tierra y voy a partir mi pan para ustedes y todos los ojos, bingo, en el Mesías, porque él acaba de cambiar la ceremonia. Y él dijo: Haced esto en memoria de este es mi cuerpo. Oh, oh, un momentico, esto no es parte de Yeshua! No puedes hacer eso, no estás leyendo tu papelito. Tú no eres el cuerpo de que estás hablando. Ellos no entendían, pero entendemos ahora. Él es el Pasover. Primera de Corintios 5.8, miren esto, no nos gusta leer esto, pero miren. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Señores y señores, esto es Pablo, después de la resurrección, después de la muerte, entierro y resurrección de Yeshua, diciéndole a sus discípulos que celebren la fiesta, pero dejen de hacerlo para emborracharse. Hazlo en sinceridad y verdad. Entiendan el significado de lo que están haciendo, señoras y señores, es lo que Pablo está diciendo. Si Pablo está en contra de guardar el Passover, ¿por qué lo está mandando? No es una sugerencia, es un mandato. Hechos 18:20. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió. Esto es Pablo. Sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Él tenía. Eh, había algo dentro de él que deseaba estar en Jerusalén para la celebración. Ahora vámonos a Hechos 20:16. Pablo se había propuesto pasar del agua a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén, mostrándole a ustedes ahí, esto en hebreo es Shavuot, que él tenía un deseo y él tenía una prioridad de asegurarse de que él honorara las fiestas del Señor. ¿Por qué? Porque él es un rabino, señores. Él estudió bajo Gamliel, se nos olvida eso, él tenía que tener todo el... Tanak, memorizado palabra por palabra Para poder sentarse bajo Gamliel Probablemente él conocía las escrituras mejor que nadie Hasta hoy en día No hay duda que por eso Yahweh lo escogió a él Era el mejor, el más celoso estudiante En todo Jerusalén El paso over ha sido cumplido, realizado El tercer mito, ¿verdad? Todo ha sido cumplido, todo ha sido realizado Amigos, hemos o no tomado la palabra cumplido Y la hemos convertido en destruido ¿Cumplido para ustedes significa desaparecer? Cuando yo le cumplo a mi esposa ¿Estoy desapareciendo o destruyendo a mi esposa? Espero que no cuando yo le cumplo a mi esposa, yo les aseguro que no la estoy haciendo desaparecer. Y tampoco hice nuestro matrimonio desaparecer. Cuando mi mujer está satisfecha, significa literalmente que la he completado y creado un potencial de alcanzar su destino en el matrimonio. ¿Me están siguiendo ahí? Si tus hijos no son realizados o tu cónyuge no es realizado, tú literalmente les estás quitando la manta debajo de los pies y los estás parando de ser lo que han sido creados para ser. ¿Yeshua realizó o cumplió todo amor cuando estaba aquí en la tierra? Yo no creo que alguien esté en desacuerdo que Él sí lo hizo. ¿Significa eso que con eso Él ya deshizo todo amor? ¿Significa eso que yo ya no tengo que amar porque Él amó perfectamente? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Yeshua cumplió la ley, entonces nosotros no la tenemos que cumplir. Él amó, entonces lo más seguro yo no tengo que amar. No trabaja, no es lógico, es filosofía. Próxima pantalla, por favor. Mateo 3:15, yo amo esto solo dos capítulos antes del gran, yo no vine a destruir, sino a cumplir. Y dice, Jesús respondió, permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Yeshua cumplió toda justicia, la palabra ahí es pleru, viene del, del griego. Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir, pleru. Significa el llenar. En griego es como coger una vasija de agua que no tiene nada de agua dentro, pero está hecha para sostener agua. Entonces, pleru es cogerla y hacerla llegar a su nivel máximo. E intención y propósito del por qué fue creado. Yo no vine a destruir la ley, vine a mostrarle su verdadero significado. Por eso es que él dice en, en la próxima pantalla, yo creo. Él dice esto: de manera que cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y si así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Señoras y señores, así de importantes son sus mandamientos. Porque Él dice: si tú no los cumples y si le enseñas a otros que no los cumplan, serás pequeño. No es un tema de salvación, puede ser si hay rebelión en tu corazón. Él dice, "Quiero que me complazcas y le enseñes a la gente cómo complacerme. No como los fariseos lo hacen. Yo quiero que le enseñes a la gente cómo guardar mi Passover, mi sabbath y todas estas cosas solo por por, por por porque me complace, me hace sentir complacido." Próxima pantalla, porfa. Entonces, ¿por qué celebramos el Easter en vez del Passover? Una clase rápida de historia y, como les dije, en el lado bajito de la piscina esta semana. Esta es la razón. El señor Polícrates de Éfeso, en el 196 AD, dice esto. Él es el noveno obispo por el derecho desde de Santiago. Santiago era el presidente del concilio en Jerusalén en el primer siglo. Nueve presidentes después, nueve obispos después, es este hombre. Él dice, nosotros observamos el día genuino, sin añadir al mismo y sin quitar al mismo. Todos estos, los discípulos, observaron el decimocuarto día de la Pascua según el Evangelio. Amigos, eso no es en el Evangelio, eso es en Levíticos. Él lo está llamando las buenas nuevas. Y si has visto crisis de identidad, vas a entender por qué él dijo eso. Sin desviarse en ningún sentido, pero siguiendo la regla de la fe. Amigos, estos son nueve generaciones después de Yeshua y los discípulos. Y dice que todos los discípulos están celebrando el pasado en el 14, exactamente como dicen las escrituras. ¿Qué pasó? Continuemos. Atrás uno. Cuando se planteó la cuestión, y esto es el Concilio de Nicea por el derecho en el 325 AD, Constantino, cuando se planteó la cuestión en relación con el festival sagrado del Passover, él lo llama Easter, universalmente se pensó que sería conveniente que todos deben mantener la fiesta en un día. Fue declarado ser particularmente indigno para esto, el más sagrado de todos los festivales, seguir las costumbres, el cálculo, de los judíos, que habían manchado sus manos con el más temeroso de crímenes y cuyas mentes se cegaron. El rechazar su costumbre, la Biblia, podemos transmitir a nuestros descendientes, esos son ustedes, el modo legítimo de celebrar el Easter. Y tanto es que dice, lo guardarán de aquí en adelante al mismo tiempo como los romanos. Amigos, eso es todo historia. No se enojen conmigo. Por eso es que celebramos el Easter hoy en día. De ahí es de donde Easter vino, en pocas palabras, vean, verdad o tradición, si no lo han visto ya. Pero ahí es donde, por qué, y cómo. Lo instituyeron? Passover lo sacaron porque era judío? Y cuál es la primera cosa que la gente te va a decir cuando les digas es que vas a guardar Pasover en vez de Easter. ¿Estás tratando de ser judío? Eso es pensamiento de Constantino. Eso es el emperador romano hablándote a tu oído porque lo dijo aquí para todo futuro descendiente. Van a tener el mismo antisemitismo que yo tengo porque eso es lo que voy a poner en mi gente. Y ni siquiera sabemos. Esto es lo que todos los discípulos hicieron. Entonces, Efesios capítulo 11 versículo 1 dice esto. Esta cosa está bien dañada. Discúlpenme, por favor. Ya estoy a punto de sacar mi computadora. Comunión por el derecho vino del Passover, ¿sabías eso? Comunión uh, no está autorizado en las escrituras, no está encontrado en ningún lado en el primer siglo. Uh, en los hogares, ellos no hacían nada de eso, no hay ningún récord histórico de eso. Cada vez que se reunían, quebraban pan, no era comunión, solo estaban dándole gracias al Padre, porque eso es lo que el mandamiento dice. Comunión era el Passover. Y los católicos ordenaron la comunión y lo ritualizaron, y los protestantes. 500 años atrás, prácticamente lo sacaron del vaso y ahora todos tenemos vasitos pequeños para comunión. Ah, pero la comunión verdadera era una vez al año cuando reconocías lo que Yahshua HaMashiach hizo por ti. Éxodos, capítulo 11, versículo 1. Aquí es donde todo comenzó. Y el Señor dijo a Moisés: Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. ¿No es eso increíble? Yahweh es tan inteligente que les dice, oye, ve a donde tu vecino y dile que te dé todas las cosas de valor que tengan. Ah, oye, vecinita, ¿me puedes prestar la cadenita de oro esa que tienes, la que pesa un montón, la que se te ve bien bonita? ¿Me la puedes prestar un, un dita enterito? Te la devuelvo después. Porque Yahweh sabe que yo no la van a volver a ver. Entonces él literalmente deja que saquen a sus enemigos. En el proceso del Éxodo. Éxodo 11.5. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. También todo primogénito del ganado. Y habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Casi todos ustedes ya conocen todo esto. Próxima pantalla, por favor. Pero a ninguno de los hijos de Israel ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Éxodo 11.8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos y se inclinarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo de ira de la presencia de Faraón. Esta es la primera vez que vemos que Moisés tiene un problema de rabia. Él sale ardiendo de la presencia de Faraón, y ¿qué hace más adelante? Él le pega la roca dos veces con el bastón, ¿no es así? Si ¿Sí ven lo que está pasando es que Yahweh se enoja con Moisés porque tiene un problema de rabia. Él está tratando de reinar en su carácter porque Yahweh no tiene un problema de rabia, Moisés es el que está representando. Entonces, si usted es uno de los que tiene un problema de rabia esta noche, déjenme les explico algo a ustedes absolutamente sin nada de rodeos. Moisés no entró a la tierra prometida por su problema de rabia. ¿Sabes por qué? Porque él no era uno de los que seguía, amigo. Él era el líder. Y representando el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Usted representa el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, la próxima vez que le levantes tu voz a tu cónyuge, todo lo hemos hecho, levanto mis manos también. Reconozcan esto. Ese es literalmente uno de los crímenes más altos que puedes crear. Porque esa es tu esposa. Esa es tu esposa. Y tú estás representando al padre, a tu esposa y a tus hijos. Cuando alzamos nuestras voces. Por encima de la de él, él te hace humillar. Bien rapidito. Recuerden eso, Moisés no entró a la tierra prometida específicamente por su problema de rabia. El mal representó al Creador. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Moisés: Faraón no se escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció Chazac, el corazón de Faraón y este no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. Eso no es justo, eso no es justo que Yahweh le endurezca el corazón a Faraón. Él en verdad le endureció el corazón a Faraón. O será que lo entregó a lo que él ya tenía, a lo que él ya tenía en su corazón. Muchos de ustedes conocen a gente alrededor de ustedes ahora. Que su, que su corazón es tan duro y continuamente se pone peor. ¿Qué está pasando? ¿Ellos están escogiendo ponerse peor o es Yahweh permitiendo? Los está, los está entregando a lo que ellos ya quieren. Entonces si lees más adelante en este capítulo vas a descubrir que Faraón ya tenía un corazón duro. Entonces lo que Yahweh hizo fue completamente darle lo que ya deseaba. Él no manipuló al Faraón. Él literalmente orquestó y lo dejó ser la persona que él siempre quiso ser. Él pudo cambiar su corazón en un momentico. pero no había, no, había, no había base, no había base para plantar una semilla porque solo había orgullo. El orgullo te sostendrá del crecimiento que Yahweh quiere en tu vida. ¿Ustedes saben de qué se trata el paso? Se trata de qué? De coger una semilla, amigos, y ponerla en la tierra. ¿Sabes cómo cultivar trigo? Tiene que morir primero. Yahshua es los primeros frutos y vamos a llegar a eso después. Él es la semilla que entró en la tierra y salió tres días después. Tú debes morir, tu orgullo debe morir. Él tomó el orgullo de la vida, de todos, de todos ustedes. No sé por qué el Espíritu Santo lo puso en mi corazón desde esta mañana. El orgullo te sostiene de entrar dentro de la tierra. El orgullo debe morir para que puedas tener vida. Éxodo 12:1 Y el Señor habla a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes era para vosotros el principio de los meses, era el primer mes del año para vosotros. Es el principio del año, es el año nuevo en hebreo. En el calendario de Dios es el año nuevo, es el mes de Aviv o Aviv, Nisan, ¿Ok? Es el principio de los meses para vosotros. Imagínense cuando el Mesías regrese va a ser el principio de los meses. Proféticamente busca algo. El cordero será macho sin defecto. Ahora están buscando un cordero. Miren los paralelos. Un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las dos tardes. Ahora, esto entra en el lado profundo de la piscina y la próxima semana les prometo que vamos a entrar en más profundidad, pero les voy a decir qué significa entre, la, entre las dos tardes. En hebreo, entre las tardes significa... Uh, entre las puestas del sol. Ahora, en español, en terminología del oeste, escuchamos entre las puestas del sol y pensamos que, puesta de sol aquí y puesta de sol acá. Entonces, muchos teólogos, cuando miran la línea de tiempo de muerte, sepultura y resurrección en la semana de pasión, cometen el error de ir dos días: puesta del sol aquí, puesta del sol acá. Pero la realidad es que, en pensamiento hebreo, es un modismo judío que, entre los atardeceres, significa la primera puesta del sol, es el principio de la puesta del sol, 12 del mediodía. La segunda puesta del sol es cuando actualmente baja por la Tierra, ¿ok? Uh, ¿Y cómo sabemos esto? Uh, es porque tenían, tenían uh, sacrificios en la mañana y sacrificios en la tarde. Y el sacrificio de las tardes se decía hacer entre los atardeceres, entre el principio cuando el atardecer comenzó y el final de la tarde. Extraño como suene ese pensamiento del Este, que va a entrar en bastante juego la próxima semana cuando hablemos de la línea de tiempo. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman, ¿ok? Esto es un mandamiento. La cosa más extraña del mundo. Piensen en esto. Este nuevo Dios se presenta, Yahweh, yo soy quien yo soy, y dice, yo quiero que cojas este cordero, lo mates. No puedes hacer nada, no lo puedes servir, tienes que cogerlo en fuego, quemarlo, coger la sangre y pintar tu casa. Qué emocionante es eso. Es una cosa bastante extraña. Si me preguntas a mí. Ahora no le prestamos atención porque no nos parece extraño a nosotros. Pero si yo voy a tu casa y te digo, hey, por el derecho, hey Juan, tenemos este nuevo Dios con nosotros, y él quiere que sacrifiques este animal en la puerta de tu vecino y cojas la sangre y que pintes los postes de la puerta de tu casa. Y asegúrate que tu vecino lo haga también, ¿ok? ¿Me sacarían a patadas? Sería considerado el líder de una secta más de lo normal. ¿Y piensan que las cosas que yo creo y enseño son extrañas? Piensen en este Dios al cual servimos. Versículo 8. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y comerán pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Cosa extraña. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Amigos, con este solo versículo les puedo predicar por una hora. Este solo versículo. No puedes, no puedes esperar hasta después de la mañana para comer el mesías. Versículo 11: Y de esta manera lo comeréis, señor vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el callado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Muy importante, le está poniendo cosas proféticas que van a pasar. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta Yahweh. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza de vez en cuando hasta cuando Yeshúa regrese. No, él dice perpetua y él le está hablando a todo Israel. Y por el derecho, para que entiendan la significancia de este pasaje, él no le está hablando solo a los israelitas aquí. Hay una multitud mixta que salió de Egipto y ellos vinieron a Moisés y Moisés dijo, hey, yo no sé qué hacer con estos tipos, voy a... Ya voy, ¿qué debo hacer con todos estos gentiles? Y él dice, déjelos entrar, déjelos ser injertados, Romanos 11, con tal de que sean circuncidados y guarden mis mandamientos. La misma ley será para el nativo y para el forastero. Entonces, esta era la tierra entera siendo representada aquí. Cualquiera que quiera seguir a Yahweh puede seguir a Yahweh. Y lo debían hacer por todas sus generaciones. Próxima pantalla, por favor. La fiesta de pan sin levadura. ¿Qué es la fiesta de pan sin levadura? Bueno, primero empezamos con Paso Over. Y Paso Over, la próxima pantalla. Paso Over es solo la noche. Esto es, esto es un entendimiento significante que tienes que tener. La próxima pantalla, por favor. Passover es la noche antes de que la fiesta de pan y levadura comience. No es un día. ¿Ok? Mucha gente tiene ese malentendido. Yo tenía ese malentendido. Passover no es un día. Passover, esa noche, es la cena. Ahora aquí viene la cosa extraña. Puede ser llamado Passover toda la semana. Es la celebración de Passover. Pero técnicamente el verdadero Passover era solo la noche del 14 ok el primer día después de eso es un sábado alto y es la fiesta de pan sin levadura. Entonces vamos a hablar de eso un momento. Éxodo 12:15. Siete días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. ¿Por qué? Él está preparando la profecía y la sombra de que Yeshua va a quitar el pecado por esa semana. Y van a entender por qué pan sin levadura es una semana. En solo un momentico, el significado de eso. Él tenía que removerlo. Cualquiera que comiera de eso estaba proféticamente diciendo que la muerte de Yeshua no cubrió sus pecados. Entonces morirás en tus pecados. de ahí es donde viene ese pasaje. Próxima pantalla. Versículo 16. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Un sabbat. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces el primer día de pan sin levadura es un sabbat. Y el último día, el séptimo día, es un sábado, aparte del sábado semanal. Aquí es donde nuestros amigos católicos, y hasta muchos en la cristianidad, se confunden, porque cuando decimos sábado, ellos de inmediato piensan en el sábado semanal, el sábado. Pero esto no es actualmente lo que la escritura dice. Hay mucho más que el sábado semanal, ¿ok? Próxima pantalla. Escogieron, hasta ahora escogieron un cordero sin defecto en el décimo día del primer mes. Lo inspeccionaron durante cuatro días para asegurarse que fuera el correcto. Lo pasearon por Jerusalén, lo sacrificaron en el día 14 entre las tardes, entre las 12 y las 6 de la tarde, algunas veces entre las 3 y 6 de la tarde, pero la mayoría de las veces a las 3 de la tarde porque es la mitad de los dos tiempos. ¿Ok? Y pusieron la sangre en los postes de sus puertas. Ellos se comieron el cordero entero esa noche. El Passover comenzó una fiesta de siete días de pan y levadura y el primer día y el séptimo día eran altos. lo cual es el 15 de Nisan y el 21 de Nisan, ¿ok? Van a ser números muy importantes la próxima semana, próxima pantalla. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne. Si ven ustedes, día santo. Sabemos ahí que no es el sábado semanal. ¿Por qué? Porque dice ahí en Juan 19, 31, los judíos entonces, como era el día de preparación. ¿Qué es el día de preparación? Es justo el día antes del primer día del pan sin levadura. Y también dice, porque ese día de reposo era muy solemne. Cualquier persona que lee el principio del libro entiende esto, pero como no leemos el principio del libro, nos brincamos eso. Y solo pensamos que es un día alto porque es la semana de pasión. La realidad es que hay dos sabbats esa semana. Y eso en verdad que nos enreda a todos, ¿ok? Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. 30 AD o DC en español. 40 años antes de la destrucción del templo salió la luz occidental. El hilo carmesí, miren esto. El hilo carmesí permaneció carmesí y el lote para el Señor siempre surgió en la mano izquierda. Ahorita explico eso. Ellos cerraban las puertas del templo por la noche y al levantarse en la mañana las encontraban completamente abiertas. Ok, esto sale directo de la Mishnah. Los rabinos antiguos veían esto y decían: Oye, ¿qué está pasando aquí? Todos los años en Yankipur tomaban una tela carmesí o roja y la amarraban a las manijas de la puerta del templo. Si Yahweh aceptaba su sacrificio El próximo día se convertía en blanco ¿Ok? Desde el principio del 31 AD Esa, esa, esa tela carmesí Nunca se volvió a convertir en blanco Hasta la destrucción del templo en el 70 AD Así es que sabemos que Yeshua murió en el 30 AD Porque desde ese momento en adelante El sacrificio de Yankipur, Él no volvió a aceptar la sangre de animales una vez más Es increíble lo que historia nos puede hacer No me quiere funcionar el control. Ok, Juan 18, 28. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás, el sumo sacerdote, al pretorio, o sea que lo querían sacrificar. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yeshua es llevado a Caifás, el sumo sacerdote. Y ellos no quieren hacer nada malo, el sumo sacerdote y los líderes y los sacerdotes de, de Jerusalén. Porque ellos tienen que comer el Passover esa noche y no quieren estar profanados. ¿Okay? Ahora, Levíticos 8:33, miren esto, es fascinante. Y no saldréis de la entrada de la tienda de reunión por siete días hasta que termine el periodo de vuestra consagración, porque por siete días seréis consagrados. Amigos, este es el sumo sacerdocio. Esto es Aarón siendo consagrado junto con sus hijos. A ellos se les era requerido que fueran a la entrada de la tienda de reunión y ellos debían tomar el pan sin levadura. Y debían comer del pan sin levadura por siete días seguidos. Y después que los siete días hayan pasado, entonces ahí eran consagrados como sacerdotes delante del Altísimo. Esta fiesta de pan sin levadura, que nosotros llamamos Passover, que ellos llamaban Passover, esa fiesta de Yeshua cuando él tomó el Passover, la razón por la cual el pan sin levadura fue hecho para que se hiciera tras por siete días, es porque Yeshua iba a estar transfiriendo... El sumo sacerdocio de la gente a él mismo. Él era el que estaba siendo consagrado, amigos, para que fuera nuestro sumo sacerdote. Esto es lo que hace el nuevo pacto tan nuevo, tan increíble. Tenemos un nuevo sumo sacerdote, como dice Hebreos. Y siendo él el nuevo sumo sacerdote, adivina qué, eso te hace a ti, eso te hace a ti un sacerdote. Y él el sumo sacerdote. Tú también vas por esa ceremonia de consagración. Deme un segundo, quiero asegurarme que esto quede bien. Vamos a ver cuál es la próxima pantalla aquí. Ahora vamos a Lucas 2,41 y dice: Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua y aconteció que después de tres días, tres días. Le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿A alguien le parece eso extraño, porque eso está en el, en, en, en el texto. Eso va de, de él haber nacido, a él tiene dos y le encuentran en el templo y les tomó tres días para encontrarlo. Porque proféticamente, ¿qué nos está diciendo? Esto es obviamente una sombra de que en algún punto en el futuro, cuando este niño crezca, él va a estar perdido por tres días y después va a ser encontrado. Y eso es lo que pasó. Yo voy a encontrar esto aquí. Aquí está. Sabadalto. Sabadalto, ok, hasta ahora vamos bien. Los judíos, entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz en el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, o sea, alto, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y se los llevaran. Ahora movámonos al Nuevo Testamento a descubrir unas cosas nuevas. Vamos a entrar un poco de profundidad. Si sí, mi clicker entra en profundidad. Noveno día de nisán, Juan 12.1. Entonces Yeshua, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Yeshua había resucitado de entre los muertos. El décimo día, el día siguiente. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y por qué ellos hicieron esto? Porque ya todo Israel estaba haciendo eso. Todo el mundo ya tenía las hojas de las palmas. Ellos salieron porque ellos sabían cuál era el verdadero rey del mundo. Y Yahshua, atrás, Yahshua, hallando un asnillo, se montó en él como está escrito: No temas, hija de Sión. He aquí, tu rey viene montado en un pollino de asna. Ahora, en esta próxima foto aquí, esta foto fue tomada en Jerusalén. No sé si la pueden ver bien, pero esta es la verdadera habitación superior. No tengo tiempo para entrar en los detalles y arqueológicamente por qué. Pero este es el verdadero cuarto superior. Está en toda la esquina. Esto está solamente un valle al lado de Jerusalén. Y está en toda la esquina del estanque de Siloé, donde ellos hubieran visto el hombre sosteniendo el agua que lo llevaría a él a, a, a su lugar. Entonces, si se han preguntado por qué, esto era importante por el derecho. Esta era la sinagoga de David. ¿Okay? Esta era la sección de la casa de David en Jerusalén. Entonces, si te has preguntado cuando lees esa escritura... Y él le dice, ¿cómo vamos a saber a, a quién vamos a seguir? Y Yeshua le dice, Sigue al hombre que tiene el agua cargada y dile, dile a él que yo vengo. Y si ves la escritura, lo que encuentras es que lo único que dicen es que el maestro quiere estar aquí. ¿Maestro de qué? ¿Cómo así que maestro? ¿Y el hombre automáticamente los deja entrar y los deja tener paso ver esa noche? No. Él es el maestro. Él es del linaje de David. Él sabía exactamente quién era Yeshua. Él es parte dueño de este lugar. Es llamado un triclinio y es increíble cómo se podían recostar. Puedes ver un poco de eso si vienes a nuestro Passover. Pan sin levadura. En el ceder de Passover había tal cosa llamada el afikoman. El afikoman es sacado solo hasta el final. Es la parte que es partida a la mitad. Es el matcha del medio de los tres que está en el ceder, el cual es roto y luego envuelto en lino blanco. Toda familia judía en el mundo hace esto todos los años. Imagínate que nosotros lo hiciéramos y se los pudiéramos explicar. Y el significado de lo que sucede. Porque en toda casa judía cogían esas tres marchas, la del centro la cogían, la partían a la mitad y era envuelta en lino blanco y escondida en algún lugar en la casa para que los niños la encontraran. Al final, cuando el ceder terminaba. De la misma manera, no fue nuestro Mesías roto a la mitad, envuelto en lino y escondido. Lo que es increíble es que los rabinos, ellos, ellos en verdad no saben qué es lo que la palabra afikoman significa. Es extraño para ellos. Ellos ni siquiera saben quién fue el que empezó a usar esta palabra. Pero la palabra afikoman es la segunda forma de aoristo. ¿Ok? Que significa completar una acción sin referencia a la longitud de la acción del verbo griego ikneomai. No sé si estoy diciendo eso bien. Pero su traducción actual es. El vino, el postre. Esto es lo que significa la palabra afikoman. Le puedes preguntar a cualquier rabino. Él es el postre. Es. Y literalmente significa el vino. Todos los años, mientras empezamos a hacer esto, ¿tú te imaginas enseñarle a tus hijos año tras año huevos de Easter? Quieren que sus hijos tengan una pulgada de profundidad. O millas de profundidad. Porque entre más profundo vayan, eventualmente encuentran su propia agua. Es solo a la profundidad de la raíz, cuando está mojado con el agua de la palabra, que ellos empiezan a entender. Y el ver es un currículo que Yahweh nos ha entregado. Y a nuestros hijos. Que mientras empecemos a enseñarles lo que él ha ficomenes, de que él es el postre, que su cuerpo fue envuelto en lino, y escondido, pero en algún punto los niños lo encuentran, y lo trae de nuevo. Puede ver esto en nuestro Passover, lo hacemos para todos los niños. Envolvemos, envolvemos, envolvemos varios dulces en lino y escribimos el nombre de ellos en rojo y luego lo escondemos, ellos lo tienen que encontrar. Y aquel que encuentra el verdadero aficoman le damos tremendo regalo. Pero les muestra que su nombre fue escrito por él en su sangre por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Si ven el Passover es mucho más que solo Jesús muriendo en la cruz por tus pecados, es el comienzo. Es el mismo principio de vida. Déjenme animarlos en esto. Creo que vamos a parar aquí, antes de que otra cosa salga mal. Este era el lado bajito de la piscina. Yo quiero que ustedes entiendan que Yahweh te dio a ti y a mí una manera de relacionarnos con Él y de conectarnos con Él. Que va mucho más profundo de lo que cualquier hombre puede soñar. Cuando entendamos la profundidad de la muerte y resurrección de Yeshua, ¿por qué fue tres días solo por Noé? Discúlpeme, Jonás. Solo por lo de Jonás fue tres días. ¿Estás seguro? ¿Qué tal? Sabían ustedes que en el primer siglo todo el liderazgo religioso creían que el alma no dejaba el cuerpo hasta después de tres días. Entonces, ¿saben el qué estaba haciendo? Si Él vuelve a la vida después de un día o después de dos días, los fariseos y los seduceos dirían que Él nunca murió. Su alma nunca dejó el cuerpo. Pero después de tres días, su teología dice, Él sí está muerto. ¿Alguien ha visto a la princesa prometida? Él solo está casi muerto. Eso es lo que hubiesen dicho. Él solo estaba casi muerto. Por supuesto que podía volver. Pero Yeshua es tan inteligente. Él sabe hasta los pensamientos de los hombres y hasta se les aguantó a sus tontas tradiciones y doctrinas de hombres para mostrar que Él es el Rey y Señor de todo. Entonces déjeme preguntar y voy a cerrar con esto. Yeshua fue destrozado por nuestras iniquidades y luego se levantó otra vez. Caio, tú has sido destrozado las últimas semanas. No conocías a Yeshua antes de eso, pero rendiste tu vida a Él. Por haber entrado de la calle porque no tenías donde vivir, no tenías dinero, no tenías comida. Pero encontraste de todo, lo cual ni siquiera sabías que estabas buscando. Tú literalmente moriste y ahora estás volviendo a vida. Para ustedes que no saben, Cao encontró trabajo esta semana. Hace una semana atrás él estaba durmiendo en su carro porque lo había perdido todo. La próxima semana yo creo que van a poder estar en, una, en un apartamento. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando estás dispuesto de humillarte tú mismo delante de él y hacer cosas bíblicas de manera bíblica, él te da de todo que tú ni siquiera sabías que no tenías. Todo lo que tú ni siquiera sabías que querías, él te lo da. Entonces déjenme los reto. Abran sus manos enfrente del creador. Dejen de hacer esto. Vida solo comienza cuando la semilla abre. Y es solo a través de humildad el decir, Padre, ok, esto es lo que he tenido en mis manos toda mi vida. Ahora yo te doy mi vida. Oremos. Padre, te damos gracias por lo increíble que eres. Yo te oro para que traigas vida a todo tu pueblo. Yo pido que traigas una nueva vida a tu pueblo. Llévanos a lugares donde nunca hemos estado antes. Nosotros entendemos que mucho tiempo ha pasado desde que enseñaste a tus discípulos y muchas cosas están mal. Pero te alabamos que la máxima verdad, que Yeshua es el Mesías, muriendo por nuestros pecados para librarnos de la maldición, porque rompimos tu Torah. Todavía es verdad hoy. Enséñanos todas cosas, Padre. Enséñanos cómo escribir tu palabra en nuestro corazón, para vivir una vida llena de verdad. La verdad solo puede hacer una cosa, dice tu palabra, y eso es hacernos libres. ¿Por qué nos da tanto miedo de soltar? Líbranos de nuestros miedos. Y ayúdanos a vivir una vida de verdad. Abba, te pido que tú continuamente me libres de todo mi orgullo, de todas mis rabias y de todas mis frustraciones. Tú hasta me estás mostrando esta noche que yo no estoy en control. Y hasta que yo te deje vivir y estar en control, yo nunca voy a tener la vida que tanto deseo. Y oro que para cada persona que está en el sonido de mi voz, que Padre tú nos enseñes a soltar nuestro orgullo, nuestra rabia, nuestras frustraciones, las cosas que creemos importantes. Porque la única cosa que debería ser importante es lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos a renunciar. Ayuda, ayúdanos a rendirnos a ella para no pelear la mano del Dios viviente. Perdóname, Padre, por todas las veces que literalmente he estado en contra tuya y ni siquiera lo sabía. Bendice el resto de esta tarde y los hermanos que siguen viniendo. Mantente con tu pueblo esta semana y yo oro que nos lleves a todos nosotros al lado profundo de la piscina.